Buenos días, alumnos de la Escuela Secundaria Oficial Manuel Paine y Flores, número 506. Soy la profesora Delia León Pérez. En el marco de aprendizaje a distancia por la contingencia sanitaria de la que estamos viviendo, vamos a iniciar nuestras clases de Artes 2. Esta sería la primera clase con la que iniciamos. El grupo al que va dirigido es Segundo B. El tema del día de hoy, vamos a experimentar, jóvenes, con un collage en paisaje. Es una técnica muy bonita, que es una expresión plástica. El aprendizaje esperado para esta clase es que ustedes utilicen y experimenten con expresión plástica de pintura, con la técnica de collage en paisaje para crear una obra. Los materiales que vamos a utilizar para esta clase es una hoja blanca. De hecho, pueden hacerlo en su libreta o les pido que lo peguen en su libreta si no lo hacen en ella, pero sí va a ir pegada en su libreta. Un paisaje, este puede ser creado desde cero. Ahorita les voy a presentar un video en el cual el paisaje se monta desde cero, se inicia desde cero y lo van creando conforme a su imaginación. Si no, ustedes pueden buscar un paisaje que les guste y de ahí iniciar y hacer su collage. Y hojas de colores, aunque me gustaría que fuera un material reciclado que ustedes observaran en casa, que tienen de material para que puedan pegar y hacer un collage. Y les va a quedar muy bonito. Ustedes son muy creativos. He tenido unos trabajos muy bonitos. Entonces, yo les presento una muestra. Les voy a poner un video para que ustedes observen la técnica de este autor y ustedes puedan realizar su obra.
Bien, alumnos, yo les dejo el link de la página en la cual saqué este video para que ustedes lo revisen si es necesario. La pueden buscar desde su computadora o desde su celular y así poder revisar las veces que sea necesario esta muestra de una obra en collage. De hecho, ustedes pueden también repetir este video para que si es que no pueden hacerlo desde el link. El producto de esta actividad del autor es esta imagen. Como yo les decía anteriormente, ustedes pueden, si ustedes quieren empezar desde cero como el autor, ustedes observaron que solamente utilizó hojas de colores y fue dándole forma a esa imaginación, a esa creatividad que él tiene. Si ustedes tienen un paisaje que les guste, pueden ustedes también hacerlo desde un paisaje, ir haciéndole el collage con sus materiales reciclados, pueden ponerle brillantina, no sé. En este grupo, es un grupo muy creativo. Yo sé que me han entregado excelentes obras cuando las hemos realizado. Entonces, ya es cuestión, jóvenes, de su imaginación. La imaginación es el límite. Entonces, ustedes tienen unos excelentes trabajos, son muy creativos. Entonces, ustedes vayan experimentando, que es de eso se trata, estas técnicas de experimentar para que les quede, de acuerdo a su imaginación, excelente. Entonces, las consideraciones finales para este trabajo es que ustedes, ya sea que lo hagan en su libreta de artes, en su libreta de hojas blancas, o bien que lo hagan en una hoja blanca y que lo peguen en su libreta. O también, si quieren hacerlo en cartulina, si quieren hacerlo en otro tipo de material, bueno, la imaginación es el límite, como les decía. Gracias por su atención, jóvenes. Espero que estén todos con una excelente salud, su familia también, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.